corazón. Por ti puedo vivir creciendo aquí junto a mí. Y siento cómo se acelera mi corazón cuando pienso en tu amor. Mi mundo me da vuelta y gira todo en espiral. Siento tu presencia aquí en mi ser, llenándome de amor. Llego lleno de luz mi corazón. Por ti puedo vivir, siento aquí junto a mí. Y siento como se acelera mi corazón cuando pienso en tu amor. Me da vueltas y gira todo en espiral. Siento tu presencia en mi ser, llenándome de amor. Mi mamá te rompo el hocico, ¿me oíste? ¡Auxilio! Qué bueno que mi hijo no sacó el color de tu mamá. ¿Y qué, solo le diste color mandino? Eres una india y una vil gata. ¿Sabes qué vil y gata tu mamá? ¡Que me sueltes! ¡Suéltame a tu primero! ¡Suéltame! ¡No! Dolor, miedo y frustración. Vivir todo esto a cambio de una compañía, de unas migajas de amor. ¿Hasta qué grado estás dispuesto a llegar? Detente y toma aire. Reflexiona las cosas, analiza y sé consciente que las relaciones destructivas matan vidas y puede ser la tuya o de tu ser más querido. Una relación destructiva creo que es cuando te pierdes tú mismo, pierdes tus gustos, lo que te gusta hacer por complacer a otra persona. Pues hay violencia de cualquier tipo. Cuando ya la relación, lejos de aportarte algo, te va restando cosas. Una relación destructiva se caracteriza por la presencia constante de agresión emocional y física que conlleva el menosprecio de la persona afectada. El componente principal en la relación destructiva es la agresividad. Esta puede ser por medio de una acción o bien una omisión, debido a que existen maneras sutiles de agredir sin ejercer violencia. Una vida con una relación destructiva es horrible. Te limita en todo sentido. Yo iba a la universidad y tenía miedo de que me dejaran trabajos en equipo con hombres o que él me fuera a ver con un compañero porque iban a empezar las agresiones y prefería entonces no ir o no hacer las cosas. También, pues, en el aspecto familiar, cuando tenía que salir o algo así, era un problema porque él nunca me creía que fuera a estar con mi familia. Siempre decía que iba a estar con alguien, entonces prefería dejar de ir a los lugares con ellos para no tener problemas. Es mucho estrés todo el tiempo cuando estás en una relación así y mucho miedo de hacer algo que lo provoque. Laura era una joven inteligente y muy agradable. De edad de 16 años conoció a Sergio, quien en un principio parecía aparentar ser el mejor hombre y que por 7 años logró destruirle todo cuanto le rodeaba a Laura. El trato de esa persona hacia mí, pues al principio obviamente era alguien detallista, muy caballeroso. Me empezó a ganar, obviamente, pues con detalles, cosas bonitas. No era para nada agresivo, ni siquiera existían celos. Ya fue hasta que llevábamos como un año y medio de relación que empezaron los celos y empezó con
si yo quería hacer algo con mis amigas, él me decía que ya tenía planes conmigo. Entonces, sutilmente empezó a alejarme de mis amigas primero, y ya después fue así como en general, ya nada más quería que pasara mi tiempo con él. Las agresiones empiezan cuando ya te empiezan a prohibir cosas o a celarte, aunque tal vez en un principio se te haga normal. Piensas que eso es como algo común en cualquier relación, pero no es así. Creo que es ahí en donde empiezan las agresiones, cuando empiezan los celos, y esos celos te impiden hacer tus cosas o hablarle a una persona que no hablabas antes. Esa es la forma en la que va empezando. No empieza tal vez con golpes o algo así, pero sí con los celos. En una relación de este tipo se puede ejercer diferentes tipos de agresiones: física, como golpes, cachetadas, apretones, caricias bruscas, empujones, patadas, golpes brutales. Psicoemocional, acciones u omisiones que pretenden desvalorizar a la otra persona. Prohibiciones, intimidaciones, insultos, amenazas, celotipia, chantaje, humillaciones y más. Económicas, limitaciones, restricciones o negaciones justificadas a controlar el ingreso de dinero. Sexuales, hostigamiento, prácticas sexuales no voluntarias, acoso y violación. Sí, las agresiones empezaron siendo psicológicas. Empezó a decirme, por ejemplo, que una ropa no me quedaba bien, que estaba subiendo de peso. Me empezó a ser muy insegura de mí misma. Ya después las agresiones pues fueron aumentando, y ya no solo era como meterse con mi persona en cuanto al aspecto físico, sino era decir que si yo le hablaba a un hombre es porque estaba de ofrecida o de arrastrada, o palabras peores. Cuando yo decidí dejar a esa persona fue porque ya las agresiones llegaron a ser físicas en dos ocasiones. La primera vez, pues, según él, se arrepintió y no lo iba a volver a hacer, y lo perdoné. Y la segunda vez fue ya cuando dije, ya no podía aguantar más esa situación. Además de que a raíz de eso se me desencadenaron crisis de ansiedad, porque yo ya vivía con mucho miedo de salir o de hacer algo, y él sintiera que estaba fallando por lo mismo de que ya sus agresiones eran muy constantes y eran muy, muy fuertes hacia mi persona. Ya era en todo sentido, golpes mentalmente. Ya era una situación muy insoportable para mí. El agresor tiende a arrepentirse, pero eso no significa que todo va a cambiar. La mayoría de las relaciones, si no se pone un alto, terminan empeorando. Las señales que me dio de que se iba a poner peor, pues fueron que ya las amenazas eran que le iba a pasar algo a mi familia, que algo le iba a hacer a mis hermanos, que si yo seguía en esa actitud, pues él le iba a decir a mi familia cosas que pues nada más ellos sabíamos que yo había hecho. Y eso fue como me di cuenta que pues no, eso no iba a cambiar, eso lo iba a hacer peor. Porque ya usaba cualquier cosa que sabía de mí para amenazarme y como para hacerlo público con mis amigos y cosas así. Una gran parte de las personas que permanecen en este tipo de relaciones es por el ejemplo y la educación que se brinda en casa, porque ven el abuso como algo normal y se convierte en una necesidad. Culturalmente, estos comportamientos son más agudos en las mujeres, debido a que la enseñanza errónea de responsabilizar totalmente a la mujer de la relación en pareja está inculcada. Yo creo que me trataba así porque cuando él y yo empezamos a andar, yo tenía apenas 16 años, entonces fue prácticamente mis primeras relaciones. Estaba muy chica y también pues la educación que yo recibí en mi casa siempre fue así como muy machista, como si la mujer solamente está así como para estar en su casa, y creo que eso fue, y de eso él se dio cuenta, que yo era muy así, muy dejada. Me decía algo y pues yo prefería, para no pelear con él, agacharme o algo así. Entonces sí,
Una de las razones para mantenerse en este tipo de relaciones es por una autoestima baja. Las personas afectadas llegan a considerar que nadie los va a valorar lo suficiente y que el único trato que merecen y pueden llegar a aspirar es al que tienen. También llegan a pensar que el único valor que tienen es el que el agresor impone y así permiten el abuso. Lo que me hacía permanecer en esa relación pues era la codependencia que él me creó a base de que me bajó buena la autoestima. Él siempre me dijo que después de lo que yo había pasado con él, ningún hombre me iba a tomar en serio ni me iba a querer, que yo ya no valía la pena. Me hizo muy dependiente de él. Entonces yo me creí todo eso que me dijo y por eso es que no me salía de esa relación, porque pues sí tenía miedo de que nadie fuera a tomarme en serio. Y además de que él me dijo que con la persona que empezara una relación pues le iba a decir las cosas que había pasado conmigo, y todo el tiempo eran amenazas. Eso es lo que me hacía seguir con él. El miedo y la culpa llegan a tener un papel principal en las víctimas. Las consecuencias de aceptar una relación destructiva son impresionantes, desde bajar tu autoestima hasta el suicidio. No solo tú puedes llegar a ser afectada, también tu entorno y tus seres queridos. Algunas consecuencias son dejar tus actividades, escuela, trabajo, con amigos, familia, apartarte de los que más amas, aún así sean tus padres, golpes y agresiones de todo tipo, baja autoestima, amenazas a todo lo que te rodea y su misma ejecución, trastornos psicológicos, entre otros. Los daños que causó en mí fueron pues psicológicos, obviamente, como ya había comentado, las crisis que me desencadenó esa situación, tener que trabajar mucho para recuperar la confianza en mí misma, volver a querer salir con un hombre, me costó mucho trabajo también. Todavía eso no queda tan superado porque pues sí, todos pienso que me puede volver a pasar lo mismo. Entonces ya me cuesta mucho trabajo relacionarme con un hombre. Eso fue lo que yo creo más me afectó, que sí me dejó muy marcada psicológicamente. Cambió en mí físicamente el aspecto de cómo me arreglaba. Cuando ya estaba con él me dejé de poner las cosas que me gustaban y me ponía pues lo que a él le parecía que estaba bien. También me descuidé mucho porque dejé de poder ir al gimnasio y cosas así que me gustaban hacer, por lo mismo de que él decía que iba a buscar a alguien. Profesionalmente, obviamente pues en mis calificaciones de la escuela, en mi desempeño escolar me afectó muchísimo, porque prefería no ir y no hacer los trabajos que tener problemas con él. Sí, claro que es posible salir de esa situación. El problema es que estamos todavía en una sociedad muy machista en la que consideran que una mujer, si un hombre le falta el respeto, es porque ella lo provocó. Incluso la mamá de él, que era mi novio en ese momento, cuando yo le decía o le comentaba de una situación así, me decía que seguramente yo lo había provocado. Es importante que abras tus ojos y detectes una relación destructiva en tu vida o en algún ser que te rodea. ¡Yeah! Buenos días, ¿cómo están, amados hermanos? Vámonos con la primera canción para entrar en tema. Esto es Agradecido de Miel San Marcos. Esto es Espiral Radio. ¡Comenzamos! ¡Yeah! Agradecido tanto esta canción, agradecido por tu vida.
gozo y alegría. No callaré, se le daré. Agradecido canto esta canción. Agradecido por tu gran amor. Agradecido por tu salvación. Agradecido por tu libertad. Por eso canto, por eso canto. Agradecido por tu gran amor. Agradecido por tu salvación. Agradecido por tu libertad. Por eso canto, por eso canto. Muy buenos días, aquí una vez más en Espiral Radio por el 106.3 de FM y por www.radiovoz.com.mx. Muy buenos días a todos los que nos están escuchando y sintonizando en sus carros, en sus casas. Muchas gracias por escucharnos en esta mañana. Muy buenos días, Lolita, ¿cómo estás? Muy buenos días, pastor, aquí empezando un día que va a ser de bendición. Yeah, muy buenos días, el Inge Ulises. Yeah, muy buenos días, esperando que todos tengan un excelente fin de semana. Yeah, y muy buenos días, la legal chanza hecha hombre con lentes y todo. Buenos días, señor Charlie Deck. Buen día, pastor, la verdad es que me sentía un poco celoso de que todos ustedes tienen lentes y yo no, entonces me los traje el día de hoy. Bueno, si quieren ver al señor Charlie cómo viene el día de hoy, le vamos a tomar una foto y la puede checar en nuestras redes sociales. Se llama Espiral Radio 106.3 de FM. Ahí le voy a subir la foto y le voy a pedir un favor, amados hermanos, comenten la foto. Hashtag, ¿es guapo o no es guapo? Mándenos sus comentarios acerca del señor Charlie. Sí, como no, con mucho gusto, espero con fe que sean positivos. Un saludo para ti, que nos estás escuchando. Yeah. Es lo que te... Dije, a ver si no sé. Falta. La elegancia, chaval. Eso, y a materializar no puede faltarlo. Esa es mi frase favorita de los domingos. Yeah, a materializar. Bueno, con toda esta actitud y esta energía que está de parte de Dios hacia nuestras vidas, ¿qué tenemos para hoy, Lolita? Ya escuchamos un reportaje. Pues sí, pastor, vamos a tocar un tema un poco especial. Vamos a hablar de las relaciones destructivas. Yo sé que a lo mejor algunos no lo han pasado, algunos están han escuchado o han tenido amigos que han pasado por este tipo de situaciones. Y pues hoy en Espiral Radio decidimos tocar este tema de las relaciones destructivas. También tenemos nuestra adivinanza del día de hoy, nuestra cita o frase del día, así como también una recomendación de una película en relación con este tema. Tenemos 5 maneras de evitar o detectar las relaciones destructivas. Tenemos nuestro devocional del día de hoy, y nuestra recomendación musical, que vamos a hablar de Juan Carlos Alvarado. Yeah, así que este programa está excelente, está buenísimo, así que no le cambie porque usted se va a perder lo mejor de esta mañana, que es Espiral Radio aquí en nuestra casa, Radio Voz. Y bueno, hoy tenemos una adivinanza, adivina adivinador. Dime, señor Ulises, ¿qué tienes el día de hoy? Yeah, muchas gracias, pues. Antes que otra cosa, quiero anunciar a nuestro ganador de los 8 días, que es la hermana Diana Vargas de Loma Bonita. Así es. Para que venga pues a recoger su premio, vamos a repetir la dirección. Es Paseo de los Poetas, Manzana 18, Lote 22, casi esquina con Boulevard Ojo de Agua, en Hacienda Ojo de Agua.
Así es, hermana, véngase para acá, aquí a la estación. Le vamos a entregar el regalo prometido. Y no es película. Le vamos a entregar lo que quedamos. Así que, si gusta, hoy véngase antes de las 11 de la mañana, antes de que termine el programa, o comuníquese al 5932-9128. Vuelvo a repetir para todos los que nos escuchan y nos gusten marcar y opinar acerca del tema que tenemos el día de hoy. 5932-9128. Un favor, señor Ulises, señor Elige, una vez más, ¿nos puedes decir la dirección, por favor? Claro que sí, Paseo Los Poetas, Manzana 18, Lote 22, casi esquina con Boulevard Ojo de Agua, en Hacienda Ojo de Agua. ¡Yeah! Así que la esperamos con mucho gusto. Así que hoy tenemos también otra sorpresita. ¿Qué tenemos para el día de hoy como adivinanza, señor Ulises? Así es, vamos con la adivinanza para otro premio, para otro ganador. De la tierra voy al cielo y del cielo he de volver. Soy el alma de los campos que los hace florecer. Repito. De la tierra voy al cielo y del cielo he de volver. Soy el alma de los campos que los hace florecer. ¿El señor Jesús? No. Sí, debe ser el señor Jesús. ¿Sí? No. Bueno, márquenos al 5932-9128. 5932-9128. Márquenos y díganos la respuesta de la adivinanza que la va a volver a repetir el señor Ulises. ¿Cuál es? De la tierra voy al cielo y del cielo he de volver. Soy el alma de los campos que los hace florecer. Bueno, pues esperamos las llamadas, las respuestas para que le podamos hacer entrega de la sorpresa que tenemos para el día de hoy. Y bueno, hoy tenemos también la frase del día con la elegancia hecha hombre. Véganos, señor. Gracias, pastor. Charlie Deck. Y esto es Proverbios 22:24. No se asocien con un hombre furioso, no hagan su compañía a un hombre violento. Bueno, el tema de hoy es relaciones destructivas y yo le agregaría, en vez de no se asocie con un hombre furioso, no se asocie con una persona furiosa. Yeah. Creo que aplica para todo. Sí, así es. El tema de hoy, como dice nuestro hermano el señor Charlie Deck, son relaciones destructivas. Y vamos a entrar en tema, chicos. Vamos a tener aquí una mesa de trabajo. Así que vamos a empezar. Escuchábamos un reportaje acerca de las relaciones destructivas. Muchos asocian las relaciones destructivas con noviazgo, relaciones de pareja. Pero vámonos a ir paso a paso. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Dice el proverbio, ¿no lo puedes volver a repetir, señor Charley, para que todos lo escuchemos una vez más? Claro. No se asocien con un hombre furioso. No hagan su compañía a un hombre violento. Así es, no se asocien con un hombre furioso. Bueno, vamos a empezar. Una relación destructiva siempre va a ser entre dos o más individuos. Estamos de acuerdo, porque es una relación. Pero ahora, destructiva, algo que no te va a edificar. Esa relación no te va a dejar nada bueno. Las relaciones destructivas pueden empezar simple y sencillamente con los amigos o conocidos. Porque ¿cuántos no pasaron por ahí en la secundaria, que es donde comienzan este tipo de situaciones? Más en la secundaria, con amigos que te incitan a hacer lo malo, te incitan a cometer ciertos errores que son pecados en tu vida. Una relación destructiva, para mi gusto, Lolita, sería que uno de los que consideras tus amigos te incita, por ejemplo, a tomar licor, a tomar. Al final te estás destruyendo, Lolita. Así es, esto radica en la confianza que vas ganando hacia la otra persona. Y depende tú lo que tú le quieras dar a proporcionar a la otra persona, es decir, buenos consejos o malos consejos. O también lo que aprendemos en casa es lo que transmitimos a la otra persona. ¿Y qué pasa? Que en la secundaria somos muy vulnerables. Es donde ahí radica el hecho de la cosquillita de querer saber más, de qué se sentirá, el tomar o el fumar o el hacer cosas indebidas. Entonces hay personas que si no tienen buenas intenciones empiezan a ganar tu confianza y es donde te empiezan a provocar a hacerlo y pues tú pierdes como la tú como joven, como adolescente, joven, ya eres en esa etapa. Joven. Es donde tú empiezas a perder tu, ¿cómo se le llama? Se me fue la palabra. ¿Criterio? Tu criterio propio y empiezas a ser el criterio de los demás también por pertenecer a un grupo. Sí, señor Ulises, en la secundaria es donde se dan este tipo de cosas, también a cometer hasta, errores sexuales, ¿no? Pero espérame tantito. Pero, no nada más en los jóvenes,
también ya en personas ya adultas, maduras, hay relaciones destructivas también de amistades, porque si no haces lo que ellos hacen, por ejemplo en los trabajos, si no haces lo malo igual que ellos, y tú sí haces lo correcto, te tachan y te empiezan a hacer la vida imposible hasta el punto de que te llegas a desesperar y muchas veces terminan haciendo que la gente renuncie. Entonces destruyeron sus propósitos, señor Ulises. Sí, claro, bueno, bien lo comentábamos. En la secundaria es cuando más se dan esto. ¿Por qué? Las estadísticas nos dicen que es más en la secundaria porque pues es la edad de la curiosidad, cuando estamos empezando a crecer y descubrir nuevas cosas, cambios en nuestro cuerpo. Y bien lo dice también en el ambiente laboral. Eso ya es un caso más grave. Digo, las estadísticas dicen que la mayoría de los casos son en la secundaria. Pero no obstante, hay gente que no vivió eso o que se mantuvo alejado. Pero en el ambiente laboral ahí es donde ahora sí lo están viviendo. Pero por no haberlo experimentado antes, pues ahora es en el trabajo en donde pues lo están experimentando. Y como es nuevo para ellos, pues no saben qué hacer. Bien lo dice usted, en el peor de los casos llegan a renunciar y pues qué se puede hacer. Ya destruyeron los sueños y el trabajo y toda la estabilidad que tenía esa persona. Ok, entonces dice la palabra de Dios, señor Charley, para irnos al corte musical. Dice la palabra de Dios: no te entremetas con el iracundo. Pero yo aquí también le cambiaré la palabra iracundo, y no es quitarle a la palabra de Dios, pero no te entremetas con él. Aparte con el iracundo, no te entremetas con el que hace fraude, no te entremetas con el que dice mentiras, no te entremetas con el que te va a hacer que tú cometas errores en contra de Dios, ¿no, señor Charley? Sí, también no te entremetas, no hagas compañía al mentiroso. Uh-huh. No vamos a aprender a decir unas mentirotototas. Yo tengo una pregunta para ustedes. Relaciones destructivas a fuerzas tiene que ser relaciones en donde uno se convierte en alguien que toma, que fuma, que odia a la gente, o está el caso donde solamente te haces daño por dentro, en donde, por ejemplo, en una relación que era, a veces parecen que son muy amigos, pero sabes, hay personas que realmente no son amigos, sino que fingen ser amigos. Uh-huh. Y hacen tantas cosas a su amigo que el amigo termina sin capacidad de querer hacer más amigos. Terminan desilusionados. Desilusionados, ¿no? Desilusionados. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Ya antes para irnos al siguiente pausa musical, sí estoy de acuerdo. Un amigo, en verdad un amigo tiene que ser, como hablábamos temas anteriores, tiene que ser como un hermano en tiempo de angustia y en todo tiempo está. Un verdadero amigo siempre te va a edificar, un verdadero amigo siempre te va a dejar algo positivo, jamás te va a dejar algo negativo. Entiendo que hay problemas entre los amigos, pero al final hay que solucionarlos. Pero aquel que te lastima, aquel que te orilla a dejar de amar y a que genere en ti una falta de perdón, pues entonces sí está causando una relación destructiva y entonces ese no es un verdadero amigo, señor Ulises. Así es, pastor, porque también una relación emocionalmente destructiva es cuando una persona es sobreprotectora, altanera o déspota, aunque no sea abusiva en las formas pues mencionadas anteriormente, como física, sexual o verbal. Es que es una cadenita. Dañan nuestra salud emocional y eso conlleva a que dañen nuestra salud física. Ya, o sea, en casos ya extremos, porque pues nos entra la depresión, no tenemos ganas de comer, y se nos baja la autoestima, principalmente eso, la autoestima lo que nos lleva a la depresión, y pues ahí es donde ya entra lo físico. Sí, más adelante traemos otro testimonio que me hicieron ayer favor de decírmelo y que lo voy a decir al aire, y ahí realmente pues sí yo me impactó lo que me mencionaba esta chica, y realmente bueno, ahorita estamos hablando de amigos, de relaciones, pero ya en pareja también ya es algo más delicado aún todavía. Pues sí, bueno, márquenos al 5932-9128, 5932-9128, vámonos con la siguiente canción para estar aquí en tono y tener un buen sábado musical con la alabanza del Señor. Esto es, este es el día de Juan Carlos Alvarado. ¡Yeah! Cantarle a la roca de nuestra salvación.
el día, dice el señor. Esta mañana está buena, está movida acá con Juan Carlos Alvarado y un poco de gospel para empezar el día. Yeah, ¿qué tenemos en Restauración Familiar, hermana Lelis? Pues les queremos recordar que nosotros somos Restauración Familiar y estamos ubicados en Avenida Ozumbilla, esquina Nórdicos e India, todos los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana. Así como nuestras misiones en Real del Cid y Real Verona, los domingos en Real Verona 6 de la tarde y en Real del Cid 6:30 de la tarde. Así como nuestra reunión especial los jueves 7 de la noche en Real Verona. Están cordialmente invitados y les queremos recordar que hoy tenemos reunión de matrimonios 7 de la noche en Avenida Portugal 126, Manzana 2, Departamento 2. ¡Yeah! Restauración Familiar siempre cerca de ti. Ahí en Real Verona, Real del Cid, los héroes Tecámac. Vamos a estar en Punta Palermo, primeramente Dios. Y todo Tecámac es para Cristo. Amén. Amén. Y también Restauración Familiar. Yeah. Bueno, estamos en tema. Así que en esta mañana, hoy nuestro hermano Elige nos va a dar cinco maneras de evitar o detectar las relaciones destructivas. Venga, Ige. Yeah, muchas gracias. Bueno, pues ya lo habíamos venido escuchando a lo largo del programa. ¿Cómo detectarlas? Pues todo lo que ya habían dicho en el reportaje. Nos bajan la autoestima, nos critican la vestimenta, son agresivos, nos gritan, etcétera, etcétera, etcétera. Pero muchas veces, por la relación que llevamos con esta persona, pues no lo vemos o no lo queremos ver. Entonces, para poder evitarla, aquí van cinco datos. Primero, número uno, conócete a ti mismo. Nadie puede establecer una relación sana si antes no la tiene consigo mismo. Entonces, si no me conozco yo a mí mismo, cuáles son mis gustos, mis límites, mis aspiraciones, ¿cómo voy a esperar que alguien más me respete? ¿No? Punto número dos, ten metas fijas. Una vez establecidas tus metas, es más difícil que alguien te haga dudar de ellas o que te estanques en una relación que a todas luces te lleva por un camino que no deseas recorrer. Si nosotros no tenemos pues fijas nuestras metas, obviamente va a llegar esa persona que va a decir, no, ¿por qué vas a hacer eso? Mejor haz esto, y ya cambió todo nuestro panorama, y ahí es donde pues obviamente ya no vamos a ser felices. Número 3, establece límites. No solo es importante saber lo que queremos, sino también lo es conocer lo que no queremos. Si reconocemos actitudes o comportamientos que no nos gustan, hay que hablarlo con nuestra pareja, ya hablando en tema de pareja, ¿no? Ok, sí. Si no hay mucho por hacer, pues yo recomiendo, lo mejor es terminar esa relación, porque pues no nos lleva a ningún lugar, estamos dando vueltas en círculos y pues eso no es sano. Punto número 4, hablar con nuestra familia. La mayoría de las veces estamos tan encerrados en este tipo de relaciones que cortamos toda comunicación con los demás, amigos, familiares, etcétera. No hay razón por la cual debamos atravesar estas dificultades nosotros solos. Hay que tener en cuenta que necesitamos el apoyo de personas cercanas, y pues qué mejor que nuestra familia o amigos muy, muy, muy cercanos. Y bueno, ya por último, si lo necesitamos, hay que conseguir ayuda profesional. ¿Cómo ayuda profesional? Con un psicólogo, con un psiquiatra, si se llegara a dar el caso, que ya es muy, muy extremo. Y un pastor. Exactamente, también con un pastor. O consejero, también un consejero escolar también. A veces. Yo me voy más por el pastor porque es mi chamba. Sí, claro. Con un consejero escolar, pero vamos, para la gente que no asista a una escuela, pues un psicólogo. La relación va más allá que una simple falta de compatibilidad y unas cuantas discusiones. Es necesario que busquemos la ayuda de un profesional que nos ayude a llevar debidamente el proceso de separación y así evitar situaciones similares en el futuro. Pues como bien lo decía el pastor, con un pastor, qué mejor, ¿no? Así es un tema muy, muy delicado, llamémosle delicado, porque tristemente cuando alguien está atravesando estas circunstancias de relaciones destructivas, lo primero que pasa es que guardan silencio. Y bueno, hoy nuestra hermana Alison nos trae algo al respecto. ¡Venga, Alison! ¡Buenos días! ¿Cómo estás? Muy bien, pastor. Un gusto de nuevo estar aquí con ustedes. Y esta vez les traigo una película que la verdad me sorprendió, porque cuando estaba buscando información sobre ella, descubrí que era un caso real, un caso de verdad brutal. Y sí, la película no es recomendable para menores de 12. Eso quiero especificarlo, porque luego dicen, para que aprendas y no hagas lo mismo que estos cuates. Ok, entonces hay que reiterarlo, no es recomendable para menores de 12 años. En serio, no es recomendable para menores de 12. Ok, bueno, lo tomaremos en cuenta los papás. Sí, y les quiero platicar un poco más, en vez de la película, del caso real, porque como sabemos, todas las películas se saltan muchas cosas de libros o información. Sí, claro. Este caso se trata de un chico que se llama Jamie Fuller. Él tenía 16 años y su novia Amy Cardeman. Perdón, es que es en inglés. Uh-huh. Es un caso de Estados Unidos. Este chico, bueno,
encontraron el cuerpo de esta chica en lo que es Massachusetts, Beverly. Y bueno, la verdad es un caso de verdad muy brutal y leí un poco sobre esto. Lo que es peor es que, ¿cómo se puede decir? Ni siquiera puedes confiar en nadie. Cuando se trata de, por ejemplo, si quieres hablar de con un amigo de tu, vamos a poner así, de su novio, tú dices, oye, ¿qué le pasa? ¿Por qué se comporta mal conmigo? O ¿por qué hace esto? O ¿por qué no me deja hablar con otra gente, con otras amigas? Inclusive con eso. Y este es el caso. Solamente porque esta chica veía a otras personas, sean familiares, amigas, amigos, en específico amigos, él era muy celoso. Y lo que hizo fue a llamar a sus amigos para que le ayudaran a ocultar el cuerpo de esta chica y asesinarle. Fíjate que es un tema que se vive en la juventud. Uh-huh. ¿Cuántas veces, y yo creo que muchos hermanos van a coincidir con lo que voy a decir ahorita, cuántas veces nos hemos pasado en el carro, caminando por la calle y vemos a los novios, jovencitos de secundaria, empujándose? ¿Cuántas veces no hemos visto llorando una chica, una jovencita, porque el novio le está gritando? O se están diciendo, no me dejes, no esto, ¿no? Y este caso, fíjate que sí, es impactante porque este chico, y lo podemos ver, y se está viviendo en muchos casos en jovencitos de secundaria y de prepa, llega el momento en que son tan celosos que hasta les controlan la manera de vestirse a las chicas. Ah, sí. Les controlan la manera de vestirse a tal grado que se tiene que hacer lo que el chavo diga. Y entonces entran los celos y cualquier cosa genera que venga un pleito y vienen las agresiones físicas. Y entonces, como en este caso y en la película que nos estás platicando, ¿qué pasa? Guardan silencio por miedo. No, y de hecho estuve leyendo y la chica les estaba diciendo lo que es a sus padres o amigos y no le hacían caso. Ahora sí que es un caso en el que ¿cómo se dice? No la toman en cuenta, piensan que es una broma. Porque el chico se llevaba bien con todo el mundo y ella la abusaba. Entonces, también es feo porque en el final, cuando capturaron al chico, en vez de arrestarlo a él, arrestaron a uno de sus cómplices durante 2 años. Ya por cuestiones de jurado juvenil. Sí. Y lo que hizo la mamá de esta chica, Amy, fue que trató de buscar la manera de que a este tipo lo metieran en la cárcel. Y en vez de que lo metieran a la cárcel, la metieron a ella por violación a la privacidad. Sí, es una película muy interesante. Bastante, nos puede dejar muchas cosas. ¿Y cómo se llama la película? Celos Asesinos. Celos Asesinos, véanla. De hecho, el actor es conocido, es el chico que actuaba en Los Años Maravillosos, en la serie esta de los 80s. Uh-huh. Entonces, búsquenla, ¿Celos qué? Celos Asesinos. Celos Asesinos, búsquenla, chéquenla, porque esto puede abrir los ojos de muchas señoritas, de muchos jovencitos que están atravesando esta situación. Muchas gracias, Alison. A ver, ¿algo más? Antes de que se me vaya, también para que encuentre la página sobre este caso, si quieren investigarlo o recomendárselo a alguna amiga para que recapacite. Sí. Pueden buscarlo en la página de Reddit. Reddit. Es un blog. Ahí pueden encontrar el caso de Jamie Fuller. Lo pueden buscar así en Google. Y ahí les voy a dar la página sobre el caso, que está completamente bien hecho. Bueno, pues ya está la recomendación del día para este fin de semana. Si gusta o está atravesando estas situaciones, ahí está algo que nos puede ayudar a abrir los ojos. Te lo agradezco mucho, Alison. Dios te bendiga. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tenemos para hoy, señor Charlie Deck? ¿Qué nos vas a recomendar así de bolón? Bueno, hoy tenemos a Juan Carlos Alvarado. Si lo ubica, ¿no? La canción Esta es al día. Sí. Wow, qué música. La verdad me gusta mucho. ¿Qué creen? Es un gran músico porque es cantante, compositor, músico y graba. Bueno, aquí aparece en Wikipedia. Y es lo interesante es que ha movido a tanta gente a conocer a Dios por medio de su música. Que su género, no me dejarán mentir, su género realmente es alabanza. Sí, es sí. Alabanza. Gozo. 100%. Gozo total. Si tú me preguntas, ¿qué género es? Bueno, pues es que no, este no es rock. Ya me he topado con gente que me pregunta, ¿y qué música es esta?
¿Eso es rock? ¿Es pop? No, es alabanza. ¿Pero cómo es la alabanza? Mira, brother, es alabanza. Sí, claro, la música de Juan Carlos Alvarado en lo personal me gusta mucho. Y también la adoración me gusta mucho cómo la lleva con su teclado. Sí, es impresionante. Bueno, a los 28 días del mes de diciembre de 1964, nació en Guatemala Juan Carlos Alvarado. Está chavo. Quien unos años más tarde sería uno de los pioneros de la música de alabanza y adoración en América Latina. Juan Carlos, desde muy niño, sintió una gran inclinación por la música. Se ve. Lo que le llevó a integrar la banda musical infantil del Liceo Guatemala de la ciudad de Quetzaltenango a los 17 años de edad. Bueno, desde los 17 pues ya estaba en la onda. Ya siendo un ejecutor del piano y los sintetizadores, integró una de las bandas de rock juveniles más importantes de su ciudad natal, donde interpretaba los más grandes sonados éxitos seculares de aquella época. Bueno, se redimió. Fue precisamente en sus años de rockero cuando el Señor Jesucristo alcanza su vida, es donde les hablo. Alcanza su vida dándole un giro determinante a su vida personal, ya la manera de expresar su talento musical para Dios. Juan Carlos Alvarado había conocido al dador de los talentos, ¡qué dador! Y había comenzado, sin saberlo aún, su ministerio en la música cristiana. A los 21 años de edad, sumergido en el ministerio, Juan Carlos se desarrollaba como pastor de alabanza de la iglesia cristiana Palabra en Acción, con quienes de sus primeros pasos como productor musical realizado las producciones Digno de Alabar, quien no conoce Digno de Alabar, Jehová es mi guerrero, Glorificar a Jehová, Santo es el Señor y Más que Vencedor. Bueno, solamente unos temas por mencionar así nada más. Escuchen Juan Carlos Alvarado. De hecho, ahí lo tenemos de fondo para que usted escuche a Juan Carlos Alvarado. Una idea. Que déjame decirte, aún surjan grupos, surjan nuevos salmistas. Juan Carlos Alvarado tiene un lugar especial. ¿Por qué? Porque es alguien que revolucionó la alabanza junto que yo creo que también, con todo el respeto a todos los demás, claro, junto con Marcos Witt. Marcos Witt, sí. ¿No? Entonces, esa es la recomendación. Escuchen a Juan Carlos Alvarado y se van a llevar un muy buen, grato tiempo de alabanza y adoración. Entonces, ¡yeah! ¡Lulita! Pues, pastor, nos habló Edgar Mendoza de Loma Bonita para darnos la respuesta a la adivinanza. ¿Pero qué cree, hermano Edgar? No es la correcta. Así es que esperamos una llamada más. Todavía nos quedan 10 minutos aproximadamente de programa. Llámenos ya, llámenos al 5932-9128 y denos la respuesta correcta para llevarse un regalo sorpresa. Bueno, de todos modos, te mandamos un fuerte abrazo, hermano Edgar. Hasta Loma Bonita, Bueno, pastor, pues hoy les traigo un devocional, una pequeña reflexión. Pero quiero comenzar con un testimonio que el día de ayer me dieron. Dios es bueno y pone las cosas, las circunstancias en el momento correcto y cuando lo necesitamos. Y hoy siento que este testimonio va a ser de edificación, de bendición. ¿Por qué? Porque vamos a ver y de lo que no se debe de hacer y de lo que se puede hacer cuando estamos sumergidos en una relación así. Dice que esta chica, bueno, que tuvo un novio y que el primer año, dice ella, que todo fue como un cuento de hadas. Dice que después del año empezó a comportarse su pareja muy grosero y pues extremadamente celoso. Dice que pues no dejaba que nadie se le acercaba y si se le acercaba a alguien, pastor, pues... Se lo sonaba. Sí, le pegaba, pero también a la chica. Entonces... Dios. Dice que pues la trató como él quiso, hasta que ella pues se sentía con mucho miedo, amenazada y pues sí, mandó hasta robar el carro de sus familiares, de amigos. Y pues él decía que con él no se jugaba y si lo dejaba le iba a ir, pero como en feria. Hasta que ya no pudo ella más y tuvo que decirle a sus papás, pero pues antes de eso, ella... Aparte de todo lo que le hizo emocionalmente, físicamente, verbalmente, pues la engañó y... Cuando le engañó, pues la golpeó y estuvo un mes internada. Entonces, de ahí sí tuvo que, pues, obviamente, como lo mencionaba Ulises, tuvo que asistir al psicólogo y estuvo yendo casi año y medio de su escuela a su casa. No salía porque estaba atemorizada, con mucho miedo de que pudiera hacerle algo este tipo. Entonces, 3 años de vivir con ese temor, dice que la idea, pues, ella vivía decepcionada de los hombres y vivía con la idea de que, pues, que el amor no existía, ¿no? Entonces,
fue ahí a cuando pues ella tuvo la oportunidad de conocer a una persona que ha llegado a cambiar su vida, que la ama, que la procura, que ha concebido dos hijos y pues que hasta el día de hoy pues ella tuvo la oportunidad de ver a esta persona de nuevo, le pidió perdón, pero pues ya. Ya había destruido el daño, todo. Sí, el daño ya estaba hecho, pero pues ahora la persona esta pues no es feliz y gracias a Dios esa persona puede gozar de una buena estabilidad y que ahora pues la bendición de Dios la ve sobre su vida, pero sí fueron años de tormenta, años de dificultades, ella tuvo que arreglar muchas cosas de su vida, tanto como pues con su autoestima. Yo les traigo una pequeñísima devocional que dice que si identificamos alguna relación cerca de nosotros, alguno de estos modelos que ya hemos estado escuchando a lo largo de nuestro programa, pues la pregunta es ¿qué puedo hacer para cambiar la situación? Lo primero que pues pudiéramos decirle a esta persona que puede hacer cambio es primeramente en la persona. Dice que Dios nos ha dado una dignidad que es un regalo y necesitamos comenzar a ver que somos una persona en la cual Dios ha puesto y derramado su gracia, misericordia y amor. Necesitamos comenzar a ver lo que Dios ha puesto en nosotros, aunque otros no nos los quieran hacer ver, y comenzar a manejar situaciones que pues se nos están presentando en esa relación. Aprender a manejar la crítica o la diferencia, el abuso del otro sin permitir que el otro te manipule. Aprender a hablar, no guardar silencio, pero tampoco enfrascarnos en una discusión sin sentido. Expresar nuestros sentimientos con firmeza y respeto aunque la otra persona no lo haga. Debemos recordar que Dios nos ha dado la autoridad en Jesús. Parecer firme y aprender a decir con autoridad. Frenar la situación. Si tú no me respetas, yo sí quiero respetarme a mí misma. Pararse en firme significa decidir el camino de la justicia, la verdad y la paz verdadera. Además de eso, estamos parándonos firmes ante el pecado, el abuso, la mentira y la manipulación, el abuso del poder y de los privilegios. Jesús lo hizo en Mateo 23 cuando les habló con firmeza a los fariseos y les dijo palabras fuertes como sepulcros blanqueados y generación de víboras. La diferencia en sus palabras era la autoridad que las acompañaba. Si después de esto pues la persona abusiva no cambia, entonces el último paso es hacernos a un lado y no prolongar más la agonía. Sé que esto suena duro, específicamente en una cultura o sociedad donde no se nos ha enseñado a callar, sufrir en silencio, aceptar que somos víctimas, pero esto no lo encontramos en la palabra de Dios. Dios mismo en el Antiguo Testamento, al ver el abuso, la rebelión, el engaño de su pueblo de Israel, Dios los dejó solos. No significa que dejemos de amar a esa persona, pero como pues lo mencionan algunos especialistas, en uno de algunos libros hay que demostrar que no somos blandos, sino firmes. Jesús habló de esto en Mateo 18, 15 al 17, y si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo uno o dos más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de dos o tres testigos. Dios te ha llamado a la paz, a la libertad y al amor, y aquí vivas en abundancia, no para ser un esclavo de quien es emocionalmente destructivo. Así es. Ya vamos a terminar el programa, ya se nos está yendo el tiempo rapidísimo, pero quiero dejar esto rápido en aquellas señoritas, jóvenes, hombres y mujeres que están padeciendo este tipo de cosas, de relaciones destructivas. Y ahora hablo a los que andan de novios, los que tienen una relación de noviazgo. Yo recomiendo ahorita no tener noviazgo, no vivan cosas de adultos, están jóvenes. Ahorita hay que tener metas, como decía Ulises, hay que cumplir esos sueños y más que los que son de parte de Dios. Pero dice Proverbios 29, 22, dice, y pongan atención, el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Te hablo a ti que me estás escuchando, señorita, jovencito, mira, si esa relación ya empezó con empujones, termínala. Si esa relación ya empezó con agresiones verbales, termínala. Si ahorita tienes moretones en tus brazos, termínala. Porque muchas veces así comienzan estas relaciones, si no es que todas las veces. Así comienzan, se rompe la barrera del respeto y dice bien la palabra de Dios, el hombre iracundo levanta contiendas. Siempre aquel que se enoja con facilidad va a tener problemas de contiendas y se va a pelear. Aquellos jovencitos que celan hasta porque pasó la mosca, va a haber contiendas. Si ya te tocó, te va a volver a tocar. Si ya te dejó moretones, te va a dejar otra vez moretones. Y tú no mereces eso. Lo que tenemos que hacer es pensar en lo que somos, que somos hijos de Dios y que vivimos en libertad.
Tener una relación de este tipo lo único que va a traer es destrucción a tu corazón, destrucción a tus pensamientos, destrucción a tu autoestima. Te van a hacer sentir lo peor de este mundo. Y tú no eres lo peor, tú eres una hija de Dios, un hijo de Dios que no merece vivir este tipo de cosas. Como decíamos durante todo este programa, es habla con tus padres, habla con tus pastores, pide ayuda. Si alguien te dejó un moretón, levanta la voz y di, tengo esto. Porque si lo dejas pasar, podemos hasta caer en tragedias. Y eso sería una tragedia enorme si llegara a suceder algo de este tipo. Hoy en día se está viviendo esto. Hoy en día es algo que el enemigo, y que el Señor lo reprenda, está utilizando para destruir, escucha lo que estoy diciendo, destruir a la juventud. Y es tiempo de ponerle un alto, de recordar lo que somos verdaderos hijos de Dios, y nosotros debemos de marcar siempre, siempre la diferencia. No dejes que nadie abuse de ti, no dejes que nadie te ponga la mano encima, no dejes que nadie te insulte ni te deje moretones en los brazos y ni te jalonee. Tú vales mucho y tú tienes a Dios de tu parte, y siempre y cuando tú decidas terminar, esas situaciones van a parar en tu vida. Pero si tú las dejas pasar y no levantas la voz, pueden terminar, en cosas más serias, más graves, y pueden ocasionarse tragedias, Lolita. Así es, pastor. Pues tú que nos estás escuchando el día de hoy, pues creo que te hemos dado algunas herramientas muy buenas en las cuales tú puedas detectar, y como dice nuestro pastor, no dejes que avance más allá tu relación, relaciones tóxicas, relaciones desgastantes, relaciones en las cuales te roban tu paz, porque eso es lo que viene el enemigo a robar, la paz, dice. Sí. Y entonces eso es lo que no queremos. Jesús quiere que vivamos en armonía, que vivamos en paz y que vivamos plenos como personas, ¿no? Básicamente, pues sí se les habla a las mujeres, aunque también los hombres también pueden ser abusados, también los hombres pueden vivir en una relación destructiva. Sí, desgraciadamente he visto estos casos donde la mujer es la que golpea al hombre. Pero bueno, el tiempo se nos acabó. Está la música de fondo con la cual vamos a terminar, que se llama Se Oye las Naciones, de Marcos Witt. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Muchas gracias a todo el equipo de trabajo. Muchas gracias a nuestro hermano Arman. Muchas gracias a nuestro hermano que nos llamó, a nuestro hermano Edgar. Bueno, hoy no hubo ganador, pero seguimos esperando la próxima semana la respuesta. Márquenos. Muchas gracias por sintonizarnos. Soy su servidor y amigo el pastor Yamil Flores. Estoy para servirle. Y una vez más, todos decimos gracias por escucharnos. Esto es Espiral Radio. ¡Yeah! ¡Wow! Jesucristo, Jesús.